Buenas noches a todos. Perdónenme, tuve un pequeño atraso, pero ya estoy por acá. Vamos a dar por iniciada la sesión. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Tengo mal el audio? No, sí, no. Sí, mi. Se le escucha. Ah, ok, muchas gracias. Gracias. Vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Que ya nos va a apremiar el tiempo y por algunos rumbos está lloviendo, hasta donde yo sé. ¿En qué nos paramos el día de ayer? ¿Alguien se recuerda? En las comidas típicas o algo así. Estuvimos hablando de comidas, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca un poco de lo que es la gastronomía en honor a lo que estuvimos viendo y les pedí que si alguno de ustedes podía, ¿verdad?, nos describiera alguna comida curiosa que hubiera en el lugar donde usted habita o en este caso, si es de algún país, si usted conoce alguna comida curiosa, ¿verdad? ¿Alguien que le gustaría compartir antes de comenzar? ¿A alguien le gustaría compartir o nadie? Ok, muchas gracias, Jancy, por avisar. Ok. ¿Nadie? ¿Nadie? All right. Muy bien, si no hay nadie, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar en este momento, ¿verdad? Ok, permítanme. No, aún no, ¿verdad? Hasta ahorita estoy viendo los mensajes. Pero sí, ya ahorita ya comenzamos, ¿verdad? Lo lamento mucho. Tomé un poquito más de otra clase y pues ahí me comí yo mi tiempo. Let's see. We were studying some and any. Did we study it? ¿Lo estudiamos? ¿Estudiamos el some y el any? Sí. Ok, gracias. Estudiamos estos. Los No, indefinite nouns. no. Ok, eso es FYI, ¿verdad? For your information. Eso es solamente para su información. Eso no es algo que esté en la plataforma virtual o que venga en algún examen. Eso es solamente para que ustedes lo sepan. Hay no pronombres indefinidos, ¿verdad? Que yo me estaba preguntando mucho acerca de los pronombres. In the indefinite pronouns, ¿verdad? Like everybody, somebody, anybody, nobody. Son los cuatro que tenemos, que son pronombres indefinidos. Se llaman indefinidos puesto no nos estamos refiriendo a una persona en específico o cosa, ¿verdad? Que va a realizar alguna especie de acción, ¿verdad? Buenas noches, Miguel. En este caso tenemos everybody, which is means everyone, or every person used with a singular verb. Está utilizado con un verbo singular. There are 20 people at the party and everybody is having a good time. Cuando usted tiene este everybody, ¿verdad? Aunque usted tenga un pronombre plural, usted se está refiriendo a cada una de las personas por individual. Por eso usted utiliza un verbo en singular. Porque es cada una de ellas la que está teniendo, ¿verdad? O la que se la está pasando bien en este caso. Tenemos posteriormente somebody. Somebody is someone, ¿verdad? A person who is not known, name or specific. And as well is used with a singular verb. This project needs to be completed by Monday. Somebody needs to volunteer to work on weekend. Entonces, en este caso, este somebody se refiere a una persona que todavía no se conoce, que no ha sido nombrada o que ha sido especificada, ¿verdad? Como por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, el proyecto se necesita ser completado para el lunes. Alguien necesita ser voluntario para trabajar el fin de semana. ¿Cuál es ese alguien? Pues no sabemos quién es ese alguien, ¿verdad? Entonces, de todo el grupo de nosotros, una persona va a ser la que se va a hacer voluntaria para trabajar el fin de semana y terminar dicho proyecto, ¿verdad? Luego tenemos anybody, que es anyone.
anybody is any person. It doesn't matter which person, right? So in this case, it's used with a singular verb. For example, Jen formed a running club. Anybody is welcome to join. Este anybody is without any distinction, right? So it doesn't matter your age, right? If you are a girl or a boy, you can join to this club. So every time that you use anybody, it means that any person is welcome to do or done something. En este caso, el anybody, ¿verdad? Se refiere a una persona que sería como la, bueno, la palabra españolizada o la de nosotros, cualquier persona, sin importar, ¿verdad? En este caso, si es una chica, si es un chico o la edad, ¿verdad? No importa nada de eso. Cualquier persona, en este caso, cualquier persona, siempre y cuando esté dispuesto a hacer lo que se va a hacer o no se va a hacer, en este caso sería utilizado, ¿verdad? Anybody. Y nobody is no person, right? No one. And it's used with a singular verb as well. There's nobody here. The meeting room must be somewhere else. Aquí como la palabra dice, nobody, no hay nadie, ¿verdad? En este caso, nadie, ninguna persona, absolutamente un espacio vacío, ¿verdad? Entonces, cuando usted utilice este, también es en singular, aunque en este caso puede que se refiera a un grupo de personas que deberían de estar en una sala, pero como no hay nadie, nosotros decimos nobody, ¿verdad? Ninguna persona. Entonces, por eso se llaman pronombres indefinidos, puesto puede ser en este caso un grupo de personas que lo miren como un individuo, ¿verdad? Otro grupo de personas en el que alguien todavía no ha sido especificado, un grupo de personas sin en este caso una especificación en edad o cualquier otra especificación que se mantenga y ningún grupo de personas, ¿verdad? Si usted lo quiere ver así. Estos son los pronombres indefinidos. This is for your information, right? Questions so far. Okay. ¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿Están fáciles? Son bien sencillos, la verdad. Solamente de recordar que son con verbos singulares, ¿verdad? En este caso. Y hay una pequeña excepción, ¿verdad? Usted puede utilizarlos en plural, ¿verdad? Pero es más, menos formal y solamente se utiliza cuando usted vaya a hablar. Puede utilizar verbos en plural, ¿verdad? También para especificar si usted así lo desea, pero no es tan formal y por lo general se utiliza con el hablado, más no con el escrito, ¿verdad? Entonces, questions. No questions. Yo le iba a preguntar, pero esta gramaticalmente están bien utilizadas. Como ayer nos explicaba un ejemplo de algunas que se ocupan, en, por ejemplo, en canciones y son bien percibidas, aunque gramaticalmente no tienen un uso así tan formal. Sí, gramaticalmente los cuatro, ¿verdad? Los cuatro que ustedes pueden ver aquí, estos cuatro sí, así es el uso de manera gramatical. Es posible que en este caso usted se llegue a topar con uno de estos, con un verbo en plural, ¿verdad? No en singular, que se llegue a topar con uno de ellos en plural, pero a menos que sea la letra de una canción, un poema, a veces en la literatura, poemas, a veces hacen unas excepciones a las reglas, lo ponen como para poderle dar más sentido o rima, ¿verdad? O en este caso cualquier otra pieza de literatura que tal vez no sea un escrito formal, sino que tenga eso. Pero lo que está acá en estos cuatro, o lo que les he explicado hasta esos cuatro, es así. Así debe de ser utilizado. De manera gramatical, todos llevan verbos de forma singular. Sin embargo, a veces cuando las personas están hablando, tienden a ponerle en el everybody, everybody are having a good time, dicen algunos. Entonces,
hablando, por lo general, la gente no lo toma mal, ¿verdad? Por decirlo así, para hablar es como que lo tomen, ah, esto no habla de manera formal, ¿verdad? O simple y sencillamente no está hablando de manera gramaticalmente correcta, etcétera, ¿verdad? No lo toman así como que a mal, ¿verdad? Hay cosas que pues ni siquiera los americanos las dicen bien, ¿verdad? Gramaticalmente es is having, ¿verdad? Pero algunos dicen are having. Entonces, ahí solamente se escucha, por lo general se escucha. Eso quiere decir que es producido en hablar. Al escribir, usted va a encontrar en cualquier libro o en cualquier documento que es utilizado con lo que es el verbo en singular. Por eso les comento, ¿verdad? El hablar es una situación que ni siquiera, ¿verdad? Bueno, nosotros los que hablamos español, ¿verdad? Español latino. A veces tampoco utilizamos bien nuestra gramática, ¿verdad? El que aprende español y su lengua materna es otra, gramaticalmente lo habla correcto. Es igual que nosotros. Gramaticalmente el inglés nosotros lo hablamos de manera correcta, como debe de ser. Y muchas personas se dan cuenta por eso, que su lengua materna no es este idioma, porque usted lo habla de manera correcta. Porque como en cualquier idioma, cualquier persona que es nativa hablante, no lo habla al 100% de manera correcta, igual que nosotros. Entonces, por eso les comento, porque sí uno se puede asustar al ver a alguien que le diga, ¿verdad? Everybody are having. Y cuando usted sabe que escrito es everybody is having, ¿verdad? Porque es un verbo en singular. Entonces, cuando usted lo escuche hablado, ahí sí, pues se acepta. Cuando usted lo escuche o cuando usted lo ve escrito así, ahí sí se lo tiene que poner mal a la persona, porque escrito es en este caso con un verbo singular, ¿verdad? Así sería. Eso sería. Pero siempre nosotros, ¿verdad? Debemos de producir lo que es correcto. Así que les invito a hacerlo solamente de manera singular. ¿Preguntas? ¿No questions? Buenas noches, Miss. Sí, ¿podría decirme en español cómo sería cada una de las cuatro frases? Por favor, gracias. Sí, everybody sería todos, ¿verdad? Todos, todos. Si usted lo quisiera ver de esa manera, todos o cada uno de nosotros, ¿verdad? En una traducción. Permítame, le voy a buscar otra porque creo que tiene más de dos o tres. Entonces, este sería everybody. Everybody. Sí, sería todos, todas, todo el mundo o cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros. En este caso, el everybody. Somebody sería alguno, alguna, ¿verdad? Somebody sería alguno o alguna o alguien, en este caso, alguien, alguien, alguien. Luego tenemos el amiguito anybody. En el caso de anybody sería, en este caso, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. Y ahí enfoca, pues, lo que es ambos géneros, ¿verdad? Cualquiera, cualquier persona, ¿verdad? Anybody. Anybody. ¿Verdad? Y nobody definitivamente es nadie. 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 Nobody es nadie, ¿verdad? Esa sería la traducción de cada uno de ellos. Gracias, Miss. You're welcome. Solo para corroborar, dijo anybody, cualquiera. Sí, cualquiera. Y somebody, alguno, alguna o alguien. O alguien, sí. Gracias. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Questions? No questions. Eh,
somebody, someone lleva la misma traducción para la ambas formas. Somebody or someone. Sí, ahí lleva la misma traducción. Es la misma traducción. Ustedes los pueden encontrar así, ¿verdad? A veces se encuentra everybody or everyone, somebody, someone, anybody, anyone, or nobody, no one. Entonces, ambos son, bueno, los cuatro, ¿verdad? En este caso los ocho son lo mismo. Entonces, tienen esa otra forma. Someone, somebody, nobody, etc. So, ahí depende de la que usted quiera utilizar, pero la traducción y al final se vienen utilizando para lo mismo. Ahí a veces es más fácil nobody. Pues a veces lo podría decir que es un poquito más generalizado, es el que todos lo conocen. Y no one, pocos lo ocupan, ¿verdad? El más generalizado es nobody. Y el no one, pocos lo ocupan. Entonces, ahí depende del que usted quiera utilizar. Yo por lo general me quedo con las formas generales, ¿verdad? Las más aceptadas, porque sí, es lo más común, lo que se escucha. Pero al final usted puede generar cualquiera de los que usted desee y usted se va a entender, ¿verdad? Y ambos aplican las mismas reglas. Aplica la misma regla y la misma traducción, sí. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, no questions. Ok, esa verdad es solamente para que ustedes lo supieran. Pues hay diferentes pronouns y para que ustedes conozcan los pronouns también, ¿verdad? Los indefinidos. Si alguna vez estaban preguntando. Here we have a conversation and we are going to continue with the practice that we are going to have. Who would like to be Sara and who would like to be Kumiko? ¿A alguien le gustaría ser Sara y a alguien le gustaría ser Kumiko? Yo. Go ahead. Yo. Okay. If you are so kind to raise your hand. Si son tan amables de levantar la mano para yo poderlas identificar. Porque no los puedo ver todos en la cámara. O usted me dice, ah, thank you, Suma, y thank you, Dagna. And I have Susana. Susana, I'm going to look for someone that can help me. Okay, so Susana and Ruth are going to be the second partners. Susana y Ruth van a ser la segunda pareja, y I'm going to have Zulma and Dagna como la primera pareja. Dagna, usted va a ser Sara, y en Zulma, you're going to be Kumiko. Go ahead. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Thank you so much. Sorry, I just removed one of my little things because it's really hard on my ear, right? Están un poquito duritos estos. Okay, let's see. Thank you very much. This one, right? This word is breakfast. Yes. And this one here is Japanese style. Okay, this word, right? Interesting. Interesting es debatible. Usted puede decir interesting or interesting. Lo único que cambia es a dónde va aplicada la mayor fuerza de voz. So, usted lo puede decir, ambos están correctos.
Yo por lo general digo interesting, ¿verdad? Usted puede producir el mejor que se tenga, ¿verdad? This one is try, 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 ¿verdad? Try, de intentar. Esas fueron las que escuché. Muy buen trabajo. Gracias por la participación. Tenemos a Ruth y vamos a tener a alguien más levantó la mano también. Ya se me olvidó el nombre, perdón. Okay, Stephanie, thank you. So I'm going to have Ruth and Stephanie. Ruth, you are going to be Sara. Stephanie, you are going to be Kumiko. Go ahead. Let's have a breakfast together on Sunday. Okay. Perdón, no, estaba apagado, perdón. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I'd like to try new things. Thank you very much. Pretty good pronunciation, right? That was a real good pronunciation. Thank you so much for being participating. Do you have any question, guys, on this vocabulary, pronunciation, on this specific dialogue? Any questions so far? Do you have any question? Yes? No? No, teacher. No? All right. So that's wonderful. Entonces estamos bien. So here do we have the adverbs of frequency, right? Aquí tenemos los adverbios de frecuencia. And it's what we are going to be studying. This is what you have on your virtual manual in the session 7, right? On there. So in this one, the adverbs of frequency, as it says, it is how many times an action is repeated, right? How often do you repeat this action, or with which frequency do you repeat an action? En el caso de los adverbios de frecuencia, es con qué tanta frecuencia, ¿verdad? Valga la redundancia, o cuántas veces en un tiempo determinado usted repite una acción. You might be able to find different tables about the content of adverbs of frequency with the percentage of them, right? The ones that are always in the top is always, and the one that is always in the bottom is never. Those ones doesn't have any other, right? Like a kind of difference on. Here I have this. In the adverbs of frequency, maybe what I got, just 1 second. There we go. In the adverbs of frequency, in this little image that I have here, we got a little bit of percentage, and we have the adverb frequency plus the examples, right? It says that these numbers are just only approximate numbers. Why? Because in different books, or in different English books or grammar books, you might be able to find different percentage per each of the sentences, right? So it will depends on which one do you want to use on, ¿verdad? Aquí en este caso, en los adverbios de frecuencia, si usted se fija, nosotros tenemos una flechita en la parte de abajo que nos dice cuántas veces o con qué frecuencia, ¿verdad? O un porcentaje aproximado de lo que esta se repite, la acción. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nos dice aproximados? En muchos libros de texto de inglés o libros gramaticales, usted va a encontrar diferentes tablas, no solamente esta. Entonces, el porcentaje usted se lo va a dar cuando usted quiera expresar algo, ¿verdad? Con uno de los adverbios de frecuencia, dependiendo del que usted sienta que es el más conveniente para expresar la acción. En este caso, así usted lo va a hacer.
The ones that are always in the same place, los mismos que están siempre en el mismo lugar, ¿verdad? O que concuerdan siempre con su porcentaje, es always with the 100% and never with the 0%. Always es siempre, ¿verdad? Esa es la traducción de él, always. Like it says in the example, I always brush my teeth at night. Siempre me cepillo los dientes por las noches, ¿verdad? Entonces, este por lo general siempre es el 100%, puesto como su traducción lo dice, es siempre. Luego tenemos the 90%, which is usually. I usually walk to work. Usually, como la palabra se escucha, es usualmente, ¿verdad? Usualmente. Then we got the 80%, which it says that it's normally or generally. Normally, get good marks, right? Get good marks. Normalmente o generalmente tenemos buenos marcadores. En este caso, los marcadores, estos marks, no son los marks con los que ocupamos en una pizarra, sino que son marcadores de porcentajes o métricas, ¿verdad? En este caso, eso se refiere. Often and frequently, I often read in the bed at night. Often, en este caso, es casi igual que frequently. Frequently, ustedes lo pueden identificar como frecuentemente y often, a menudo o con frecuencia, ¿verdad? O muchas veces, si usted quiere decirlo a nuestro español latino, un montón de veces, le dice uno. Sí, ¿verdad? A alguien, un montón de veces. Entonces usted le puede decir muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, a menudo, ¿verdad? A menudo. Luego tenemos el tan famoso sometimes, ¿verdad? Sometimes. Sometimes, I think sometimes in the shower, ¿verdad? Sometimes es algunas veces, ¿verdad? Esa sería la traducción. Algunas veces, ¿verdad? O si usted lo quiere decir, ¿verdad? Como nosotros lo decimos en el español, a veces. Y hay algunos que no dicen a veces, sino que dicen por veces, ¿verdad? Por veces. Entonces, ese es el aplicado a nuestro español latino, ¿verdad? Si usted lo quiere ver como español latino y me busca una traducción, nosotros podemos decir por veces, ¿verdad? El sometimes, aunque no es correcto. El 30%, occasionally. I occasionally go to bed late. Ocasionalmente, ¿verdad? Como la palabra lo dice, es ocasionalmente. Me voy a la cama tarde, ¿verdad? Ocasionalmente. Luego tenemos en el 10%, ¿verdad? Que nos dice que es poco, el 10%, ¿right? Tenemos esta famosa palabra seldom. Seldom, ¿verdad? La palabra es seldom. And seldom we have, in this case, the expression I seldom add salt to my food, ¿verdad? En este caso, seldom es como rara vez, ¿verdad? Rara vez o muy pocas veces, ¿verdad? A nuestro español latino, ¿cómo sería? Este. ¿Cómo le diríamos nosotros? De vez en cuando. De vez en cuando, ¿verdad? De vez en cuando. De vez en cuando. Luego tenemos hardly ever and rarely. Hardly ever, rarely. ¿Verdad? Esa sí era un poquito de complicación, quizás en su pronunciación, pues es hardly ever y el otro es rarely. 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 Right? Rarely. So este hardly ever, it's most likely an action that you don't do it, right? You don't do it. So we say, I hardly ever get angry. Este hardly ever es casi nunca. Y el rarely, como lo dice su palabra, es raramente, ¿verdad? Raramente. Entonces, hardly ever, casi nunca, y rarely es raramente, ¿verdad? A nuestro español, ¿cómo diríamos este casi nunca? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo digo que en raras ocasiones. En raras ocasiones, ¿verdad? En raras ocasiones. Otros dirían, ya, los
los que se ríen por todo, ¿verdad? Téngale miedo, le dicen uno, ¿verdad? Que nunca se enojan. Hardly ever and rarely. ¿Ok? Never, never. Never, como la palabra lo dice, ¿verdad? Ya sabemos, nunca. Vegetarians never eat meal. Los vegetarianos nunca comen carne, the meat, right? I love meat, right? Yo soy carnívoro. Así que I'm not a vegetarian. So I always eat meat. Let's see. These ones are the adverbs of frequency. Estos son los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Los que más se encuentran, los que más se utilizan y que ahora ustedes los conocen. Los porcentajes, el porcentaje usted se lo da, ¿verdad? Usted se lo da. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿Preguntas? No questions. ¿Está fácil? El hardly ever. Uh-huh. Ese hardly no. Ajá. Dígame. Ese, ¿qué es lo que significa? Dice. Ok, el hardly ever es casi nunca. Casi nunca. Yes. Ok, casi nunca, el hardly ever. Hardly okay. Ever. Yes. Okay, thank you. You are welcome. Teacher, y en dígame. El caso, decir, abajo aparece el orden, la fórmula. Y en el mm-hmm. caso de las preguntas, sobre todo con las WH, ¿en qué posición iría el adverbio de frecuencia? En el caso de las preguntas, ¿verdad? Con los adverbios de frecuencia, nosotros tenemos una pregunta en específico que hacemos para nosotros denotar o querer saber con un adverbio de frecuencia cuál es el que nosotros, cuál es, qué, con qué frecuencia, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿cuántas veces se repite la acción? Esa es una pregunta, ya se las muestro. Jesus Christ, I want to watch the chat and I can't. No, no solamente es sometimes. Hay otros más que se pueden escribir al principio o al final de la oración. Por lo general, en el orden de las oraciones, ¿verdad? En este caso tenemos dos órdenes diferentes que lo vamos a ver. Bueno, no dos órdenes. Son cuatro órdenes diferentes de las oraciones. El orden donde va el adverbio de frecuencia, porque uno es con verbos de acción. Y el otro va a ser en este caso con el verbo be, el que le sigue es con el, los verbos modales y el siguiente pues va a ser en este caso con el sometimes, occasionally y otros adverbios de frecuencia más que son los que se utilizan. En el caso de la pregunta es, sería esta pregunta, es how often. Se los voy a poner acá en mayúsculas, ¿verdad? How often. How often. Depende de lo que usted le quiera preguntar a la persona, ¿verdad? Y el question mark. Por ejemplo, how often do you eat meat? Okay, how often do you eat meat? ¿Con qué tanta frecuencia comes carne? Entonces ahí yo le puedo decir, I never eat meat. E incluso le puedo agregar, I am, lo que no decía ya, ¿verdad? I am a I am a vegetarian. Soy vegetariana, ¿verdad? Entonces, es esta pregunta es how often. Esta es la pregunta. ¿Se conforma de una WH question? Sí, se conforma de una WH question, pero tiene el adverbio de frecuencia often. Entonces, esta es para preguntar, ¿con qué tanta frecuencia comes carne, verdad? Si usted le quisiera, lo quisiera traducir, diríamos, ¿con qué tanta frecuencia comes carne? Esa sería la pregunta para utilizarla con el adverbio de frecuencia.
segundo. Gracias, teacher. You're welcome. Regáleme un segundito. Okay. And if you are wondering how many times do I refill this, so many times, right? Repeat that, right? So let's see. No questions about this? ¿No hay preguntas acerca de esto? No question. No questions. Good. Vamos entonces a la parte donde estábamos viendo acá, ¿verdad? Word order. El order de las palabras o, de, en este caso, de las oraciones. The adverb of frequency, word order, or position, right? An adverb frequency can go before the main verb and after the verb be, right? This trip. For example, he always goes to work by bus and John is often absent from lessons. En el caso de los verbos, va adelante del verbo. Y en el caso del verbo de be, va después del verbo be. ¿Cómo sería esto? Lo vamos a identificar de esta manera. Lo vamos a identificar como action verbs, ¿verdad? Verbos de acción. Action verbs, y este va a ser sujeto más que. ¿Qué dijimos? ¿Qué va? Más el adverbio de frecuencia, más the adverb of frequency, plus the verb, plus the complement, plus the little point, right? Más el puntito o el dot. So aquí nosotros tenemos, en este caso, esto con lo que son action verbs. ¿Cuáles van a ser los action verbs? Los action verbs son todos aquellos, ¿verdad? Como comer, dormir, etcétera, ¿verdad? Entonces puede decir, she always, ¿verdad? Sleep sleeps late at night. Ella siempre se duerme tarde en las noches, ¿verdad? Y aquí tenemos el sujeto, que es she, ¿verdad? Se lo voy a poner en un color verdecito. El adverbio de frecuencia lo vamos a poner en un color rojo para que usted lo pueda ver. Y en the complement, right? Y tenemos el complemento, lo vamos a dejar en color negro. Entonces acá, ¿verdad? El verbo, perdón. Acá lo que nosotros tenemos es esto. Si usted tiene un verbo de acción en el orden de las palabras, ¿verdad? O el orden que van a llevar las palabras va a ser el siguiente. Sujeto, adverbio de frecuencia más verbo. El verbo de acción, cualquier verbo, ¿verdad? Dormir, comer, ducharse, cambiarse, bañarse, etcétera. Todos ellos son verbos de acción. Entonces acá el siguiente sería con verb be, ¿verdad? Verb be, el verbo be. Con el verbo be es una historia totalmente diferente, ¿verdad? Puesto que nosotros vamos a tener sujeto plus verb be plus el adverb frequency plus the complement. Complement, ¿verdad? Plus the dot, más el puntito, ¿verdad? O en este caso lo que nosotros conocemos como el punto. El dot o point, ¿verdad? Mucha gente le dice point. Ok, en el sujeto puede tener he o cualquier otro sujeto, ¿verdad? El que usted quiera. Para efectos acá de ejemplo vamos a utilizar el he.
Ok. Gracias, Chancy, por avisarme. Muy amable. Que la está sacando. Si alguien lo saca, ¿verdad? Este, de lo que es la conferencia, hit me up on the chat. I'm trying to be just checking the WhatsApp, but the thing is that every time that I'm checking the WhatsApp, I just need to pay attention because I tengo varios chats, ¿verdad? Y no, pues no puedo verlos todos. Entonces, este, me avisan. Just one second. Okay. Veamos. Tenemos acá el sujeto, ¿verdad? Verbo be, el adverbio de frecuencia más el complemento. Entonces, acá podemos poner he is never, ¿verdad? Never, he's never late for work, ¿verdad? Él nunca está tarde para el trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede utilizarlo. Así, de esta manera, si gusta identificarlo con por medio de esta fórmula, ¿verdad? Thank you very much for letting me know. Gracias por avisarme. En este caso, ¿verdad? Con lo que es la fórmula, ustedes pueden utilizarlo de esta manera. Pueden utilizarlo así, ¿verdad? Se puede utilizar, uy, no, qué feo este color. Pueden utilizarlo así, subject plus the verb be plus the adverb frequency plus the complement. Entonces, esta sería como una especie de lo que es una fórmula, si usted lo quiere tomar así, ¿verdad? Una fórmula para reconocerlos. Es de práctica, ustedes tienen que ir practicando y acostumbrarse a cada uno de ellos para que pues los pueda identificar. Más que todo si le da un poquito de inconveniente en la escritura. Entonces, en la escritura lo que puede hacer es esto, ¿verdad? Hacer la fórmula o recordarse de la fórmula y así aplicarlos. Dependiendo, pues, el verbo que usted posea. En este caso, preguntas hasta acá. ¿Preguntas? La traducción podría ser, él nunca llega tarde al trabajo. Él nunca llega tarde al trabajo, sí. Él nunca llega tarde al trabajo. You are welcome. Okay. Yo me perdí, profe, en los adverbios de frecuencia también entra everybody, somebody, anybody, nobody. Oh, no, en ese no entran. No, ¿qué son esos? Son pronombres. Okay. Son pronombres indefinidos. Sí, no, esos okay. No. Thank you. Perdónenme, chicos, les corté un poquito la cámara porque me estaba acomodando un poco. Ese no, ese anybody, somebody son undefined pronouns, son pronombres indefinidos, ¿verdad? Estos son adverbios de frecuencia. Como su palabra lo dice, cada vez que ustedes encuentren acá en el diccionario van a encontrar esto, ADV. El ADV o el ADV, en ese caso es adverbio, eso significa. El adverbio tiene una función bastante específica y es en este caso modificar al verbo. La gripe le está dando mal. En este caso, ¿cómo fuiste? Alguien está teniendo problemas de salud. Ok, so let's see. En el caso de. Está bien, no se preocupen, eso pasa. Cuando uno está en clases virtuales, pasan muchas cosas. Desde el camión ofreciendo la papa, el agua cristal, la basura y todo lo que usted se puede imaginar, ¿verdad? En el día, eso es en el día. Y en la noche, ¿verdad? Son los perritos, cualquier otro ruido, etc. Veamos, no pasa nada, ¿verdad? Como les comentaba, el ADV se lo van a encontrar en sus diccionarios y se va a definir como adverbio. Los adverbios tienen una función bien especial. Y es modificar al verbo. ¿En qué modifican al verbo? En este caso, como su palabra bien lo dice, en estos específicos, este adverbio modifica la frecuencia en que este verbo es realizado. ¿Verdad? En que este verbo es realizado.
o que el estado es realizado, porque en el verbo be recuerden que son estados, ¿verdad? Y en esto son definitivamente acciones. Entonces, este adverbio es muy diferente a lo que es un pronombre. El pronombre, como su palabra lo dice, bien pronoun, es un nombre que sustituye al nombre, ¿verdad? Sustituye el nombre. En el caso de los pronombres indefinidos, nosotros tenemos pronombres indefinidos porque es ahí donde nosotros queremos saber a quién se le va a atribuir la acción. Al momento que nosotros nos estamos expresando con un pronombre indefinido, nosotros no sabemos de quién es. Y así, ¿verdad? Como cuando estamos ahí con alguien, ¿verdad? Y estamos en un grupo de trabajo, y mira, ninguno contesta, le dice Sibra. Ninguno contesta, le dice el uno al otro. Ni ellos, ni con el que está hablando, ni los demás del trabajo, ¿verdad? Ahí ese ninguno es ese pronombre indefinido que nosotros tenemos, ¿verdad? Ninguno. O, por ejemplo, ¿verdad? Él nunca viene tarde al trabajo. Nunca viene tarde al trabajo, ¿verdad? Ese nunca, ¿a quién está modificando? ¿Está modificando a él? No, porque no le estamos dando un atributo a él, sino que es la acción de la llegada de la persona. Entonces, ese nunca es este adverbio de frecuencia y modifica esto, ¿verdad? El verbo. Es así como funcionan, ¿verdad? Van un poquito pegaditos también a un poco de gramática española. Funcionan casi igual. Así que este es adverbio y el otro es pronombre, ¿verdad? Adverbio, identifíquelo como lo dice adverb, por la palabra verb, esto es con verbo. Pronombre, con la palabra noun, esto es con un nombre, ¿verdad? Noun. Así que sí los pueden identificar, si les causan un poquito de confusión, ¿verdad? Questions so far, preguntas. Preguntas, no questions. Muy bien. Ok, si no hay preguntas, vamos a la pregunta de Edith. En este caso es sometimes, occasionally, y hay otros dos más. Con los verbos modales, este es el último que vamos a ver. El verbo modal que nosotros vamos a estudiar es can. Can también es para habilidades. Nosotros lo vamos a estar viendo con habilidades. Si usted va a utilizar un adverbio de frecuencia con can, va inmediatamente después de lo que es el modal, ¿verdad? Con can después del modal, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelantito. En el caso de sometimes y occasionally, ¿verdad? Sometimes y occasionally nosotros tenemos estas. En es occasionally, sometimes, often, frequently, and usually can go at the beginning or at the end of the sentence. Esa es como una pequeña excepción, ¿verdad? Estos en específico, usted los puede tener ya sea al principio o al final de la oración. Si usted lo tiene al principio, por lo general acá, por mechanics, usted le agrega una coma. Sometimes, ¿verdad? They come and stay with us. A veces ellos vienen y se quedan con nosotros. I play tennis occasionally. Sin embargo, cuando va hacia el final, cualquiera de ellos dos, usted no pone la coma. Solamente es cuando va al principio. Entonces, son estos. Occasionally, sometimes, often, frequently, and usually. Estos cuatro, estos cinco, ¿verdad? En este caso, pueden ir al principio o al final de la oración. Si a usted le causa mucha confusión y ahorita no, ¿verdad? No mucho como que si cuál va a ir adelante, cuál va a ir a después o cuál puede ir al principio, al final, en medio. Apéguese a lo que es estas fórmulas. Usted apéguese a estas fórmulas, ¿verdad? Si le cuesta por el momento. Si no, es de practicar, ¿verdad? Es de practicarlos para que usted pueda ir viendo cuál es cuál, ¿verdad? Cuándo se va a poner el otro, occasionally, sometimes, usually, o los puede repetir, ¿verdad? Hacer planes para que se le recuerde. Pero si no, usted puede producirlo en esta fórmula o en esta fórmula, ¿verdad? Esto aplica para ambos. Aplica para ambos, ya sea para action verbs o el verb be en este caso, ¿verdad? Entonces, esos eran los que me preguntaba Edith, si no me equivoco.
No sé si ahí le contesta su pregunta. Sí, está bien. Ok. Questions so far about this. You're welcome. ¿Preguntas acerca de esto? ¿Está fácil? ¿No está fácil? ¿Está sencillo? ¿No está sencillo? Creo que nos puede quedar más claro con ejercicios o con más ejemplos, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que tienen que practicarlo, ¿verdad? Y sí, aquí les tengo yo una práctica. Les tengo una práctica. Sin embargo, me faltan como 5 minutitos para terminar, así que solo vamos a hacer los primeros. Permítanme un segundo, porque necesito cerrar y volver a abrir para que no aparezcan las modificaciones. Ok. Just one second. There we go. There we go, there we go. Okay. Y aquí tenemos unos cuantos. Muy bien. Les voy a dar 3 minutitos, ¿verdad? En lo que ustedes hacen esto, yo les voy a pasar la lista. Hagan el 1, el 2 y el 3 para comenzar, ¿verdad? Hay que ordenar las oraciones, ponerlas en su forma correcta con el adverbio de frecuencia. Entonces, en este momento, yo les voy a pasar la lista en lo que ustedes hacen estas 3. Si logra hacer más, that's awesome. Vamos a ver. Ana Janet. Present. Gracias. Dagna, yo sé que está aquí. Edilia. Present. Gracias. Edith, yo sé que está aquí. Stephanie Priscila. Present, miss. Thank you. Lily, por ahí la vi. Carla Alejandrina también. Present, teacher. Thank you. Present, miss. Thank you. Catherine Stephanie. Catherine Tatiana. Present. Gracias. Luis, por ahí lo vi a Luisito. Present. Thank you. María Elena. Present. María. Thank you. María Margarita. Present. Thank you so much. María present. Verónica. Gracias. Present. Miguel Ángel. Present. Gracias. Modesto Antonio. Present. Thank you. Nancy Judith. Nancy Milagro. Déjenme ver. No. Ok. Natalie Michelle. Natalie, yo sé que está aquí. Present. Marbeli. Marbeli. Ok. Veamos. Thank you, Nancy. Marbeli, hoy no tenemos a Marbeli. Ok. Rubén de Jesús. Presente, teacher. Thank you. Rubia, yo sé que está aquí. Ruth Elizabeth también. Ruth Milagro. Present. Gracias. Sandra Patricia. Present, miss. Gracias. Stephanie. Natalie. Zulma, yo la vi por acá. Present. Gracias. Susana Gabriela. Susan. Present. Gracias, muy amable. William, yo sé que está por acá. Jancy Carolina, me dijo que estaba por acá también hace unos minutos. Y José Bismar, yo sé que está aquí. No mencioné a alguien. Mi teacher. Dígame. Jancy Astrid Castillo. Oh, sí, pero yo sé que usted está acá. Acá la tengo. Ok, gracias, sí, teacher. Ya sabe. William, present. Sí, yo lo vi. Sí, yo lo vi. Como me escribí en el chat, acá lo tengo. Sí. Ya son las 10 para efecto, ¿verdad? De terminar, solo vamos a hacer la primera. La primera, ¿cómo quedaría? Si son tan amables de decirme. Sometimes it's late. Sometimes she is late, ¿verdad?
acá tenemos esta y estas eran para practicar. Les voy a mandar la hojita para que ustedes practiquen. Mañana vamos a seguir con esta parte porque también tenía otra parte que quería que la vieran. Lastimosamente, pues el tiempo no nos ha dado para más hasta ahorita. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario con respecto pues a la clase o algo más. Yo estaba viendo la información que mandó al WhatsApp. Prácticamente las clases las terminamos la otra semana. Son 4 o 5. Sí. La otra semana ya se van a terminar las clases y ustedes van a terminar módulo 2 y van a entrar al 3. Sí. Automáticamente, profe. O vamos a tener que esperar notificación. Tienen que esperar siempre la notificación de parte de la administración, ¿verdad? En este caso, ellos se van a encargar de enviarle lo que es el formulario o en este caso, lo que yo sé es que ya les mandaron, ¿verdad? Lo que es la cuestión para pedir la información, el formulario, ¿verdad? Que siempre se llena. Entonces, si ustedes tienen a bien, por favor, mándenlo lo más pronto posible que puedan. Mándenlo lo más pronto posible porque es bastante necesario y entre más rápido usted lo manda, mejor, porque así puede apartar el cupo, ¿verdad? Que ellos le llaman. Entonces, ya cuando ellos tienen toda la información, ellos les van a notificar cuando están para tentativo. Lo que yo vi en un mensaje es que decía que era para el 21 de junio, que estaba tentativo el inicio. No sé si me equivoco o yo estaré dando mal la información, pero yo vi en un mensaje que envió pues a Miss Elena que eso decía. No sé si alguien más vio ese mensaje. Yes, teacher. Sí, así de sí, decir, ¿verdad? Así es. Así de sí. Así es. Tenemos hasta el 7 de junio para enviar la documentación que nos solicitan para la beca. Sí, acá estoy viendo el mensaje. Dice que la fecha tentativa de inicio del módulo 3 es 21. Dice que tienen que tener completado su 80% en asistencia y 80% en plataforma virtual. Por eso les ruego, les suplico que avancen lo más posible. Mañana voy a estar revisando pues en la noche cuánto ustedes han avanzado. Es necesario que lo hagan. Y el lunes 7 es la última fecha para enviar los documentos. Como consejo, no lo dejen para el lunes 7 enviarlo. ¿Por qué razón? Porque a veces, ¿verdad? Por un error de dedo, por algo, se nos va un número, una fecha que no es. Entonces, allí ya altera la información y se necesita hacer el cambio. Y todos sabemos que al generar un cambio en un formulario virtual, si usted anda fuera de casa, si no está cerca de un lugar donde lo puede hacer, es bastante difícil. Entonces, todo eso atrasa un poco su proceso para poder entrar en un cupo de un grupo y pues también atrasa que se le pueda entregar su diploma, ¿verdad? Porque en este caso le van generando sus diplomas también. Entonces háganlo lo más pronto posible, no lo dejen para el lunes 7, es necesario que lo hagan y avancen en la plataforma para que se pueda ver el avance, ¿verdad? Los que ya terminaron, eso es perfecto, pero si no dejen lo formulario, más que todo el formulario, les puedo decir, para el último día, ¿verdad? Para el último día. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, y cuando ya tengan los papeles ellos, todo listo, les van a enviar un correo igual, ¿verdad? Con la conexión de Zoom, WhatsApp, etcétera. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, teacher, gracias. No, ok. Si no hay más dudas, no hay más preguntas. Si tienen cualquier inconveniente con la plataforma virtual, hit me on WhatsApp y yo con mucho gusto les voy a ayudar. Pasen muy buenas noches, descansen, que estén bien. Bye bye. Feliz noche. Bye. Adiós. Bye bye. Good night. Adiós. Good night. Thank you. Teacher. You're welcome. Bye bye. Bye bye. Take care. Cuídense mucho. Bye. Okay.